Debes saber algo, tú, Pablo Romero Pérez. Nosotros somos niñas bien, y las niñas bien vamos a votar por ya sabes quién. ¡Ah! Quiero ver la canción. Rueda, te la vas a echar bailando ahorita. Rueda se siente niña bien. Pues yo soy una niña bien, y las niñas bien ya sabemos por quién vamos a votar. Ya ¿votar por quién? ¿Y cómo se llama lo que usan las niñas bien? Usa Leomecan. No sabía cómo explicar que iba a votar por ya sabes quién. Hasta que no vio este video y dijo, ¡claro, me identifico plenamente! ¿Sí o claro, no? Porque las niñas bien... O sea, es que las niñas bien nos censuran y nos dicen, es que ¿por qué vas a votar por ya sabes quién? Y este video lo que permitió es que todas las niñas bien de México podamos expresarnos con orgullo y con alegría por qué vamos a votar por ya sabes quién. Así que si tú eres niña bien, ya es el momento que digas que vas a votar por ya sabes quién. Dice Gerardo Robles, todo por eso un guapayazo para ti, Rueda. Ya te ganaste tu guapayazo. Relajado. Se pela el mango, se jala el mango. Relajado. Va a ser la zanahoria. Se pela la zanahoria, se jala la zanahoria. Relajado. Cuando se tira la zanahoria, se pisa la zanahoria. Y el cuerpo baboso. Ah, y el cuerpo que. Relajado. Ya pongan el video de la chica esta. A ver, pongan el video de la. Si es niña bien, usa Leomecan. Las que ya usamos. Que ya salgas del closet, dicen aquí. Las niñas bien, recuerden, usamos qué dijeron ustedes, Biomecán y Bajichú. Sé que alguna vez pequé, ocupo su ayuda, tengo mil dudas, no sé qué hacer. Aunque sea una niña bien, voy a votar por ya sabes quién. Escúchenme, please. Cambiemos el destino de nuestro país. Ya sabes. Papi, no te quiero ofender y así, pero lo de hoy es sacar al PRI. Escúchenme, please. Cambiemos el destino de nuestro país. Ya sabes, Jonadab, tu virginidad no se la des a quien defiende la impunidad. Bueno, la de las orejas. Por cierto, hablando de chavas bien, saludos a Sandra Ortiz, fue su cumpleaños. Ay, sí, fue su ella, cumpleaños. Ella que sí usa, ¿cómo se llama esta Leomecan? La de las niñas bien. Canestelino. Y Bajichú. Pero bueno, a ver, estaban diciendo que este video, López Obrador se desmarcó. Se deslindó. Lo que pasa es que el PAN acusó que este video es de Morena. Entonces, al ser de Morena, pues tendría que entrar en la fiscalización de los gastos de campaña, pre-campaña y todo ese rollo. A ver, partamos de algo. Este video es una genialidad. Es una maravilla. Es una genialidad. Y todos en el PAN y en el PRI están y en el PRI están cagados. Y ya, güey. No porque sea bueno, porque todo el mundo dice, no, súper naco y no sé qué. Pero ver todo mundo está hablando cierto. De la niña bien. Y mi Yahui. Ya sabes quién. Ya se les olvidó el nara. No, no, y el Yahui. Ya valió. La niña bien mata a Yahweh. Pensamos que nadie iba a matar a Yahweh. Yo o creo sea, que si lo mata, no sé ustedes qué piensan. Sí lo mata ya. Oye, es que es una realidad. Hay muchas niñas bien que quieren votar por ya saben quién, como yo, y no nos atrevíamos a expresarnos, no sabíamos decir cómo. Arturo. Y enfrentamos la censura de nuestras familias panistas y que nos dicen populistas. Héctor Marín Mayoral, que la niña bien aguanta un piano. No. Está sabrosa. Aguanta los dos. No, aguanta dos pianos, está bien. Aparte está bien, mami. Dicen que esto evidentemente lo hizo un profesional, porque es imposible que un estudiante... Que el padre es falso, obvio. Obviamente, pero que un estudiante del TEC de Monterrey, Jalisco, hubiera hecho este video, que pues finalmente hasta el padre del reggaetonero sale como si fuera Daddy Yankee. No, esto sí es una estrategia de comunicación. Es más, hasta los monaguillos tienen cara de manoseados, los chamacos, tienen cara de espantados, los pobres. Ah. Y Morena dice que no, que es guerra sucia en su contra, pues no, mami, que le hagan así la guerra sucia a quien así sea. Así se lo han pasado, o sea, todo sí, porque bueno, si lo fiscalizan, pues ¿cuánto puede costar este video? Como más de 100,000 pesos. No mames más. Pues, no. Producción de videos. Producciones Jonadab, que no le da su virginidad a quien defiende la impunidad. ¿Tú cuánto cobrarías por uno de estos? No, pues la mami se ha de haber cobrado 300, como unos, ¿qué? ¿30,000 pesos? Menos. Ay, como unos cuates. Con tal de darse a conocer hasta Gretchen.